bienvenidos vecinos de Lima y del Perú y de parte del mundo, porque a través de redes sociales nos vamos por todo el universo y justo lo que estamos observando es las Olimpiadas, esta inauguración que fue a lo grande a pesar del momento difícil que vivimos con la pandemia. Y doy la bienvenida, por supuesto, a Helen Vázquez, que hoy me acompaña también para contar estos detalles. Helen, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Silvia, buen día a los vecinos. Hoy iniciaron los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Vamos a ver las imágenes para contarles justamente que la delegación peruana fue la más numerosa del siglo XXI, superando los 29 atletas que fueron a Río 2016. Así es, también ya se escucharon nombres de atletas peruanos, Helen, como el Álvaro Torres, quien ya clasificó a los cuartos de final en el remo de los Juegos Olímpicos. El remero peruano terminó en el tercer lugar de la Serie 2 y consiguió clasificar así a la siguiente ronda de la competencia de los Juegos Olímpicos. Hoy, ¿quiénes participan? Sí, hoy parece que las chicas, María Luisa Doy en esgrima a las 7 de la noche, Daniela Macías debutará también en el badminton a las 7:40 de la noche. Así es, hay que mencionar también, vecinos, vecinas, que en la inauguración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 destacó la canción de Imagine de John Lennon, cantada en 5 continentes. Las diferentes delegaciones del mundo desfilaron, entre ellas la peruana, que fue la más numerosa. Ahí están entonces los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Bueno, Helen, y también vamos un poco a las informaciones nacionales, porque en estos momentos estamos en el Congreso de la República viviendo la ceremonia justo de juramentación de los 130 congresistas. Así es, esta mañana se realizó la ceremonia de juramentación de los 130 congresistas. Recuerden, vecinos, vecinas, que en este nuevo periodo parlamentario son 10 partidos y hay que mencionar también que en esta oportunidad también está el mayor número de congresistas mujeres, 49 parlamentarias. Por el tema de la pandemia, esta ceremonia se está llevando, por decirlo así, en 3 partes, ya que están entrando en grupos de 41 y 44 personas. Así es, hay que indicar entonces, ahí están los nuevos parlamentarios, los representantes pues, del Congreso de la República del periodo 2021-2026. Esperamos entonces que continúen haciendo los reclamos por el pueblo, pues para eso han sido elegidos. Bueno, y ustedes están seguramente visitando el centro histórico, estamos haciendo remodelación, limpieza, restauración. Nuestro querido y hermoso municipio está quedando maravilloso con ese color original de sus balcones, pero queremos contarte los detalles de la pileta, una de las piletas más antiguas que tenemos en la Plaza Mayor, que está por el momento tapada, pero para el 28 está lista. Vamos con los detalles de esta información. El centro de nuestra ciudad se prepara para la celebración del Bicentenario. En la Plaza de Armas se ultiman los detalles para la presentación de la renovada Fuente de Agua. Esta escultura de bronce fue colocada en 1650 como obra del escultor español Pedro de Noguera, y entre los trabajos de la Municipalidad de Lima se encuentra la restauración completa del monumento, así como la recuperación de 25 centímetros de su base original. Este trabajo se viene desarrollando desde hace más de 2 meses, pero no es el único, pues también se están recuperando los balcones de los predios ubicados en la plaza con el fin de llegar a las fiestas con una Plaza de Armas totalmente renovada. El objetivo es recuperar el aspecto original del inmueble, ¿no? La belleza original del material, de la madera, ¿no? Lo mismo se está haciendo con las paredes, se les ha bajado la intensidad de amarillo que había, ¿no? A un color que sea mucho más armonioso con el contexto virreinal de la plaza, ¿no? Que armonice de mejor manera con la Catedral de Lima, con el Palacio Arzobispal. La Fuente de Agua, como los balcones y los trabajos en la plaza, serán entregados a la ciudad el próximo 27 de julio. Y bueno, estamos realizando algunas actividades conmemorativas por las fiestas patrias y entre ellas Patitas al Bicentenario, donde los engreídos fueron justamente los protagonistas de la siguiente nota, ya que participaron de un concurso especial que se realizó en Villa El Salvador. Vamos con la información. Color, tradición y mucha gracia se observó en el primer concurso de Patitas al Bicentenario. Patitas del Bicentenario es un concurso que ha buscado reunir a la familia porque las mascotitas también forman parte pues, de nuestro hogar y qué mejor que compartir y darles un espacio a ellos también, ¿no? Ñustas, equecos y muchos engreídos de casa llegaron al Parque Zonal Huáscar en Villa El Salvador con sus familias a pasar un entretenido momento. Se llama Zoe, tiene 4 meses y medio y es una golden. Nosotros somos de acá de Lima, somos de acá de Villa El Salvador, vimos la publicidad y no dudamos en traerla. Todos ellos pasaron por la alfombra roja desfilando sus disfraces alusivos a las fiestas patrias. Sus dueños también lo hicieron. No se quedaron atrás apoyando la calificación de su engreído. Que es el bicentenario, bueno, que están celebrando en Perú, entonces ya él está representando a Villa Salvador. El próximo sábado este concurso también se llevará a cabo en Comas, en el Parque Zonal Sinchi Roca, y aún tienes tiempo de inscribirte. Recuerda que la creatividad tiene un alto puntaje. Ahí están entonces, y atención a los vecinos de Comas, porque el día de mañana va a estar ese concurso de canes de nuestras mascotas. Aprovechamos, vecinos, para saludar a esta hora de la mañana a José Manuel Quispe Acosta, quien nos está viendo, está conectadísimo. Muchas gracias por ver Lima Noticias y vamos de inmediato con la siguiente información. Les contamos que los fantásticos viales con canciones de la costa, sierra y selva han estado realizando activaciones en las calles del Cercado de Lima y en otros distritos. Vamos con la nota. Con música de la costa, sierra y selva, los fantásticos viales de la Municipalidad de Lima vienen realizando divertidas activaciones en las calles del Cercado y otros distritos, a fin de concientizar a los ciudadanos sobre el respeto a las normas de tránsito, como parte de las actividades programadas por el mes del Bicentenario. Bonito, sobre todo valorar las costumbres de nuestra patria, que ahora estamos festejando el Bicentenario, y felicitarle a la Municipalidad de Lima por este bonito gesto. Hasta el 31 de julio, los educadores viales de la Gerencia de Municipalidad Urbana, luciendo sombreros y pañoletas, sorprenderán a conductores y peatones con un show vial de bailes tradicionales en las vías del Centro Histórico de Lima, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Surco, Barranco y Surquillo. Los fantásticos viales, como bien has comentado, viene trabajando no solo con el equipo de la Municipalidad de Lima, sino que se ha unido a varios distritos como Barranco, Jesús María, Surco, Surquillo, que también están implementando esas campañas de sensibilización a los accidentes de tránsito. Sí tenemos cifras estadísticas, por ejemplo, de un 40-60% de reducciones en algunas zonas de intervenciones. El trabajo de los fantásticos viales se realiza todo el año con la finalidad de concientizar a conductores, peatones y ciclistas sobre el respeto a las normas de tránsito. Con estas acciones, la Municipalidad de Lima busca reforzar actitudes, valores y normas en las redes viales y así reducir los índices de accidentes de tránsito. Bueno, la Municipalidad de Lima siempre está tratando de dar espacios y ayuda a los que lo necesitan, y en este caso son nuestros artesanos con discapacidad, que a veces inclusive tienen también sus emprendimientos y necesitan vender y trabajar. De esta manera te invitamos a que conozcas justamente una feria donde ellos están ofreciendo sus productos, que va desde el día de ayer hasta el 25 de julio en el Circuito Mágico del Agua. Vamos a conocer la información. Es una gran ayuda esta feria, porque aparte de que nos hace sentir de una manera productiva, porque lo que hacemos lo hacemos con ganas, porque sabemos que la gente le gusta, que la gente nos compra, y muy aparte que nos ayuda rotundamente en mejorar nuestra economía. La Municipalidad de Lima continúa promoviendo la reactivación económica en las personas con discapacidad. En su nueva edición de la Feria Lima Incluye Mis Talentos encontrarás una variedad de productos artesanales como la bisutería, cerámica, pintura, tejidos, tarjetería, entre otros, en su mayoría con motivos por el bicentenario de la independencia. Nos caracterizamos en tejidos a crochet, tejidos a palito y lo que es la bisutería también, ¿no? Todo lo que trabajamos en cuarzos, en hilo encerado, hilo de seda. Esas son nuestra línea fuerte, como ustedes pueden apreciar, también todo lo que son tejidos, chompitas. El ingreso a la feria cumple con todos los protocolos de bioseguridad y es al aire libre. Además podrás cancelar tus productos con cualquier forma de pago, ya sea en efectivo o tarjeta. Invitamos a todos a venir aquí adentro del Parque Agua. Estamos ubicados 7 asociaciones con personas con discapacidad que tenemos de todo. En este caso yo tengo tarjetas artesanales, tengo cajas, tengo frases con, como le estaba diciendo, con Frida Kahlo, porque la Frida Kahlo siempre hablaba de revalorar a la mujer, ¿no? Y en estos tiempos creo que es importante que la mujer se empodere y qué mejor empoderar a una mujer que dándole trabajo. Esta nueva edición de la Feria Lima Incluye Mis Talentos cuenta con la participación de 7 asociaciones artesanales que podrás encontrar en el Circuito Mágico de Agua desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. No te lo pierdas. Helen, ¿y a dónde nos podemos ir? También puede haber otras ferias, ¿no? Claro que sí, hay una feria de emprendedores que está justamente en la Plazuela de las Artes, porque hay que apoyar siempre la reactivación económica y de los nuevos emprendedores que han surgido de esta pandemia. Hay maravillas, les digo, cada vez que voy a hacer una nota, algo me voy a comprar, porque además es un trabajo hecho a mano y artístico maravilloso. Ah, vamos, por eso nos vamos a ir, que Rob nos tiene información. Claro que sí. En el cercado de Lima, exactamente, aquí nada más, en la plaza Plazuela de las Artes. ¿Dónde? Girónica. Girónica, y hasta tú precisa, porque ahí comes tu cevichito al frente. De paso que compras, comes tu cevichito, porque Rob nos tiene información de esta feria de emprendimiento. Rob, buenos días. Helen, Silvia, ¿cómo están? Muy buenos días vecinos de Lima. Nos encontramos en la Plazuela de las Artes del hermoso Teatro Municipal de Lima, y es que aquí se está desarrollando la Feria Emprendedores del Bicentenario. Es una feria donde cerca de 90 agroproductores, artesanos y pequeños comerciantes de distintas partes de la ciudad se encuentran ofertando sus productos. Como podemos observar, la temática es totalmente patriota. Vemos escarapelas, vemos cadenetas con banderas del Perú, y es que esta es una forma también de hacer patria, de apoyar a nuestros emprendedores, de comprar nuestros productos peruanos y así de esta forma contribuir también a la reactivación económica. Como les mencionaba, son cerca de 90 agroproductores, vendedores, comerciantes, quienes están aquí ofertando sus productos a precios obviamente especiales. Así que ya sabe, vecino, vecina, tiene hasta el 3 de agosto para que pueda, perdón, hasta el 1 de agosto, disculpen la pequeña confusión, hasta el 1 de agosto pueden venir aquí a la Plazuela de las Artes del Teatro Municipal de Lima para poder comprar distintos tipos de productos. Vemos ahí la cecina, el relleno, ¡uy, cecina! Perdón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, ¿a cuánto la cecina? A 10 soles. A 10 soles nada más, señor. Invite a todos a que vengan acá a la Feria Emprendedores del Bicentenario. Tenemos la rica salchicha de huacho a 6 soles. Para hacer así su pan con relleno para estas fiestas patrias. Acá tiene también chorizo. De calidad total. Calidad total. Invito por favor a todos a que vengan a la Feria Emprendedores del Bicentenario. Sí, le invitamos a esta feria que estamos hoy día y mañana y para comprar y ya pues. Para apoyar a la reactivación económica. Claro, sí. Perfecto. ¿Su nombre, disculpe? Ana María. Perfecto, señora Ana María, muchísimas gracias. Y bueno, y vemos la cecina, un cuarto, 10 soles para los que quieran hacer de repente su chaufa selvático, los que quieran hacer su tacacho. Acá tienen rica cecina, pero hay distintos tipos de productos. Hay atún, conserva. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Su nombre? Jacqueline Morán. Cuéntenos, ¿a cuánto la conserva de filete bonito es? Esta es la novedad, el bonito, filete bonito en aceite vegetal, lo traemos de Chimbote. Se produce 100% peruano el producto y muy agradable, muy bueno, rico en omegas. Lo que todos quieren saber, el precio, señorito, ¿cuánto? 4 soles la unidad y por precio de feria 3 latas por 11 soles. Caramba, ¿qué tal preciazo? Vengan aquí, ¿qué más tenemos? También tenemos la conserva de atún, filete también, el mismo precio, 3 por 11, es el precio de feria. Ahora que cuentan las mamitas, están buscando economizar, y muy nutritivo, por los aceites omega. Perfecto, muchísimas gracias, señorito. Bueno, y efectivamente, como les comentábamos, se está realizando aquí, son cerca de 90 vendedores, comerciantes, los que están ofreciendo sus productos. Así que, amigos, no pierdan más tiempo y vengan aquí a la Feria Emprendedores del Bicentenario que se está realizando en la Plazuela de las Artes. Amigos, ya saben, la invitación está hecha hasta el 1 de agosto, el 23 de julio hasta el 1 de agosto. aquí, consuman productos peruanos y obviamente ayudemos a la reactivación económica. Helen, Silvia, regreso con ustedes, compañeras. ¿Qué tal, Rob? Muchos productos también para ir a comprar, a consumir, ropa imagino que también hay, pero quisiéramos saber, y los vecinos también, los horarios, por favor, de atención. Interesante esa pregunta, de verdad. Y respecto a lo que estabas mencionando, para agregar así rapidísimo, estos 2 días se van a estar vendiendo productos de todas las regiones del Perú, básicamente de alimentos, pero a partir del día domingo la gente va a poder encontrar ropa de invierno. Y respecto a los horarios, están atendiendo aquí desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, así que vengan corriendo, organícense en el día para que puedan venir a realizar sus compras, porque los productos están de calidad y a muy buenos precios, compañeros. Gracias, Rob, por esa información, y vamos a apuntar, ya vamos a ir a comprar justamente nuestros atuncitos, ya me engatusó los atuncitos a 11 soles 3. Las ofertas. Con una latita nomás te haces un arrocito con pescadito, ya. Bueno, a seguir trabajando, y ahora seguimos. ¿Qué te parece, Gele? Vamos a conversar sobre las obras que no paran, y además obras que son para el bien común de todos nuestros vecinos. Pues hay un proyecto en el cual estamos trabajando, y es la estabilidad del talud en Magdalena. Tiene un avance ya del 84%, y este tiene además 100 metros de extensión. Este talud va a contar con 5 terrazas con el fin de evitar posteriores deslizamientos de terreno que pudieran afectar tanto el nivel superior del talud como el circuito de playas que se encuentra justo en la parte inferior. Hay que considerar que además hay una remodelación también dentro de este proyecto del parque existente, y se contará con la primera terraza dotada de acceso peatonal por medio de una escalera, la cual cuenta con un tratamiento arquitectónico especial. Ahí están las obras entonces que se realizan para reforzar este talud ubicado en Magdalena. A esta hora de la mañana continuamos saludando a los vecinos que están conectados, como Fiori BC, que indica que vive el Bicentenario, se ha emocionado con el concurso de los perritos. También a Victoria García Rojas, a Miguel Ángel Bellido también, y a Juan Gómez Achín, que nos está viendo. Ahora vamos con una nota acerca de los trabajos que se realizan justamente en la avenida José Carlos Mariátegui en San Juan de Lurigancho, obra que va a beneficiar a 30.000 vecinos. Vamos con la nota. La Municipalidad de Lima continúa con el mejoramiento de veredas y semaforización en la avenida José Carlos Mariátegui en San Juan de Lurigancho. Así, más vecinos y vecinas de Valle Barbano poder transitar de manera segura. El público, los pasajeros, por ejemplo, para que suban, bajen, va a haber más orden ahora, ya no va a ser como más antes. Claro, ahora sí ya se puede, los carros se van a detener para uno pueda cruzar, porque es misma clínica, esto era un caos. Las luces de tránsito ya es una guía de cómo poder cruzar, y encima también los transeúntes cuando están pasando van a ver, y que los carros van a estar así, van a cumplir las reglas de tránsito, y ya no va a haber muchos accidentes, mucho tráfico. Las labores concluyeron entre el pasaje Brisol y la avenida Vice. La obra se encuentra con un 82% de su avance, y su culminación está prevista para la primera quincena de agosto aproximadamente. Detallar que el proyecto incluyó la construcción de veredas, rampas para personas con discapacidad y rampas vehiculares, así como el mejoramiento de la berma central, la instalación de 7 paraderos y la señalización horizontal y vertical en la zona invertida. En los próximos días se instalarán 57 semáforos con luces LED, entre ellos 15 contarán con repetidores acústicos, con el objetivo de que sean accesibles para las personas invidentes. Con la obra culminada, más de 30.000 vecinos de la zona podrán transitar de manera segura. Bueno, ya estamos llegando al final, pero no sin antes invitarte a las transmisiones extra que tenemos, por decirlo así, microprogramas, que además esta semana que viene, Helen, tenemos un programa especial en los microprogramas. Tú, por ejemplo, vas a ofrecer en Agenda de Lima un tema muy especial. Claro que sí, vamos a hacer un recorrido por Lima para revalorar nuestros espacios, porque siempre pasamos por Lima, pero hay que conocer la historia que está detrás, y también todos los programas, microprogramas que tenemos para ustedes. van a tener una edición especial por Fiestas Patrias. Vamos a conocer un poco de historia, de los regalos que también les he comentado, hemos recibido cuando cumplimos recién 100 añitos de la independencia, entre otras cosas, también de calles y por supuesto del buen bitute también, los peruanos caracterizamos mucho por comer. No te pierdas, siempre de lunes a viernes a las 7 de la noche y el sábado y domingo tienen alguna variación por sus horarios, pero siempre activa esa campanita que te avisa además de las transmisiones para que estés informado también de lo que la municipalidad te brinda a tu servicio. Agradecemos a María Fernanda Moreno que nos acompañó también aquí en la co-conducción. Hoy ha sido un día de chicas en la co-conducción a través de la interpretación de la lengua de señas. Gracias. Un saludo a César Heldres que también nos ha estado mirando y conectado pues, a la señal de Lima Noticias. Ya en la próxima edición volverá a este set para continuar con la información. Cuídate. Recuerda que mañana por fin los de 40 hasta 45 o 44 podrán vacunarse, así que anda la vacunatón, no te preocupes que el horario es corrido, o sea, hasta de madrugada, si no te dejan salir de la chamba, vas y te vacunas. Y recuerda que tu primera dosis y segunda es importante, vayan con todos los protocolos. No hay primera sin segunda. Ay, qué bonito, así suena. Fin de semana, hasta pronto, cuídense. Chao, chao, cuídense.